aquesta tercera sessió de dimarts d'arqueologia i el tema que hem triat és el tema un poc de, dels avanços en el camp de, del món fenici. Jo voldria recordar de que els fenicis, el poble fenici, que naturalment aquí tothom coneix, ha estat sempre un poble perseguit per una sèrie de malediccions. Eh? des de les bíbliques, passant per l'Odissea i, naturalment, tota la historiografia greco-lletina durant les èpoques. No només això, t -t -t també ha estat víctima llargament de, de prejudicis, d'antisemitismes eh, que van dominar Europa, sobretot a partir dels anys 30-35 de, del segle XX, i per, si, per dir un dos paraules, jo record, jo record quan estudiava aquí, als anys 70, a la Universitat Central de Barcelona, pues doncs encara hi havia una polaritat molt, molt important. Eh? O ser filopúnic o filofenici o ser filogrec. No? Dins d'aquesta confrontació, diríem, especial. Eh? I cada, cadascun dels nostres professors pues, tenia tendències, no només aquí, evidentment, sinó, sinó a tots els país. Però en aquests dos anys les coses van començar a canviar. Eh? Van començar a canviar, es van fer descobertes, eh? descobertes importants, sobretot en el sur de la península ibèrica, la descoberta de la necròpolis eh, Laurita al Muñeca, corresponent a les antigues de les fonts històriques i llavors pues, també els inicis de les excavacions en el jaciment de Màlaga de, de los Toscanos. Eh? Jo vaig arribar a participar-hi també un moment determinat. Però no es va descobrir buscant fenicis, es va descobrir per mort de que l'Institut Arqueològic Alemany de Madrid tenia figures com en eh, Gordon Neumayer, Schubert, etc., sobretot en Niemeyer, pues, volia recuperar aquesta mala que grega eh, de les fonts. I van tenir la mala sort, entre cometes, la mala sort, d'anar a prospectar el lloc i justament trobar fragments de ceràmica coríntia. Que és mala sort, eh? justament. Va ser unita, eh? es va començar a excavar i va ser unita. Avui, i és aquí on vull arribar, avui s'ha pues, eh, treballat molt, es va produir un veritable frenesí per, per aquest punt exòtic que té l'oferici que ve d'Orient, ve del Líban, supòs que això tots ja ho sabeu. S'ha valorat aquest fenomen com una cosa molt àmplia eh? i vull recordar que llegíem els grans manuals, inclús obres de coneguts, d'aixons, que frases en aquella època com que els cartaginesos havien set una pantalla opaca que havia impedit la penetració ibèria de les llums gregues, tot això pues, doncs va canviar a l'extrem contrari. Es va produir un frenesí fins al punt de que avui tothom vol ser fenici. en passat d'un extrem a l'altre. Qualsevol banda, inclús de Portugal, de sud de la península, de terres interiors, d'aquí mateix, d'aquí mateix, o és feliç i Eh? Vull dir, han de buscar un equilibri i definir una mica les coses. Jo, abans d'acabar, el que no és altra cosa que una petita introducció, que ja he dit l'essencial, eh, volia fer... Eh, tenir un record i un reconeixement a dos personatges eh, catalans eh, que sí que van marcar una diferència amb aquest... Eh, filoanisme que, que estic parlant. Un d'ells és el nostre professor Miquel Tarradell, eh, que va ser un veritable pioner en la investigació fenissopúnica, des dels seus treballs a eh, unes ciutats fenícies històriques, inclús històriques a nivell legendària, eh, i un investigador incansable, per una banda, havia estat també àmpliament membre d'aquest eh, numerari d'aquest eh, institut d'estudis catalans, eh, Premi d'Honors de Lletres Catalanes i tant d'altres d'altres mèrits. Un record per ell. I també a la professora Maria Eugènia Obet, eh, també catalana, que ens va deixar, hauria d'haver estat aquí, ens va deixar fa pocs, fa pocs eh, dies, eh, poques setmanes, dia 20, eh, si no record malament, de despassat més. Ella va dar un impuls també molt important en el coneixement del món fenici i no només peninsular, sinó fins i tot de la metròpolis mare d'aquesta colonització, en la ciutat de Tir. I dit això, eh, doncs, no és molt important que s'escoltar els nostres ponents parlaran en castellà, perquè vull dir i denunciar que lamentablement avui per avui, i no vull d'això, gent d'aquí que, que, que treballen en Montfenici directe, perquè anava a parlar de i d'investigadors polítiques directes, de llocs reals, doncs no en tenim en aquest moment. Bé, té la paraula el professor Fernando Prados. Eh? Bona tarda, moltes gràcies, Joan. Bueno, mm... Yo, que me gustaría también sumarme a, a este recuerdo, ¿no? porque yo creo que en definitiva los que trabajamos sobre el mundo fenicio en la península ibérica, creo que todos nos sentimos discípulos de una forma de otra de Miquel Terradel y sobre todo de, de Mario Eugénio En mi caso, además, tuve la suerte de, de estar un pequeño tiempo con ella en, en la Universidad Pompeu Fabra hace ya algunos años. Bueno, yo, siguiendo la, las indicaciones de, de Joan, pensando en el formato, que era una mesa redonda, pensando también en, de alguna forma, integrar. Lo que estamos haciendo en, en el sur del espacio de catalán, en, en el caso de la provincia de Alicante, eh, integrarlo y de alguna forma también traer, eh, subrayar la necesidad de abrir este debate a Cataluña. Cataluña hay material fenicio que estamos encontrando, lo comentábamos en la comida cada vez de forma más frecuente, en publicaciones, en redes sociales. Y yo creo que es un buen momento para, para celebrar esta mesa y aprovechando que hay algunos colegas magníficos investigadores y magníficas investigadoras aquí, pues eh, lanzar algunas propuestas y también lanzar el anzuelo, porque creo que hay que empujar este tipo de estudios también en Cataluña. ¿Qué pasa en Cataluña? No? Vamos a empezar ya a subrayar y a señalar problemas y por qué no, no están apareciendo las cosas que sí están apareciendo en otros lugares más al sur, como puede ser la provincia de Alicante, como puede ser Valencia, Murcia o ya por supuesto en el caso andaluz. Creo que voy a darle al botoncito. Bueno, simplemente yo voy a, voy, no, no he pensado en esta, esta pequeña presentación como una conferencia o como una exposición, simplemente lo que quería era Traerles un estado de la cuestión de lo que se está haciendo ahora mismo en, en el caso de Alicante y Murcia, sobre todo. Proyectos que desarrollamos desde la Universidad de Alicante y desde la Universidad de Murcia, precisamente con algunas cuestiones que quiero poner de manifiesto y vincularlo con el caso catalán. ¿no? El caso ahí ya ven en la parte de arriba en Tarragona está marcado el calvario del molar eh, un yacimiento en el que está saliendo plomo exactamente igual con componentes isotópicos muy similares o los mismos que los que tenemos en el caso de la zona de alicante y la zona de murcia y lo que les voy a traer es simplemente es una propuesta a partir de un estudio muy concreto sobre metalurgia además con un registro doble un registro apoyado en el mundo subacuático, en la arqueología subacuática, un barco hundido, un pecio que seguramente les suena a ustedes, que es el bajo de la campana, que aparece en el mar menor, en el término municipal de, de San Javier, en Murcia, y un yacimiento que estamos excavando en Guardamar del Segura, que es el cabezo pequeño del estaño. Está en, en Guardamar, en un sitio también, un en enclave de frontera, en la desembocadura del río Segura con un patrón de asentamiento muy similar al que vamos a encontrar, por ejemplo, en, en los yacimientos catalanes. Bueno, pues partiendo del, del estudio de los dos registros, del registro subacuático y del registro terrestre, vamos a lanzar algunas preguntas y algunas líneas de investigación pensando en contestar a esa propuesta de Joan sobre el futuro de los estudios fenicios. ¿Dónde puede estar el futuro y hasta qué punto? Bueno, el futuro va a depender en gran medida de eso que es aparentemente lo... Intangible o lo invisible, que es el mundo del laboratorio y el mundo de la analítica. Subrayando también los problemas que esto acarrea. Somos arqueólogos, hacemos historia a partir de artefactos, de elementos tangibles, y yo en gran medida voy a hablarles de lo intangible, de los resultados de los análisis. Pero también, precisamente, para acentuar o poner el acento sobre los problemas que esto plantea, problemas de contexto. Como a veces, como somos de letras, o al menos en mi caso, yo era de latín y griego en el instituto, eh, soy absolutamente de letras. Y durante mucho tiempo me he creído lo que leía en las publicaciones de ciencias. ¿no? Como yo era muy torpe y me costaba mucho probar química, me, me leía todo, me creía todo y ahora empiezo a ver que hay muchos problemas y algunos los vamos a señalar aquí. Bueno, traigo unas imágenes como ven para un poco para ilustrar ¿no? El, la pequeña presentación. Este yacimiento, el Bajo de la Campana, sobre todo es muy, eh, muy conocido por las defensas de elefante, defensas con inscripciones fenicias fechadas en el siglo VII a.C. y que ahora están en, se están revisando, se están reestudiando, porque eh, hacia el mes de octubre de este año se va a inaugurar una exposición monográfica en el Arcuac de Cartagena, en el Museo Estatal de, de Arqueología Subacuática, sobre todos los materiales de este, de este pecio, de este barco hundido donde nos han repartido a diferentes investigadores pues partes del lote para que hagamos, eh, hagamos estudios. Bueno, aquí ven el cargamento más importante de este barco, que son los metales, aquí ven los lingotes de, de estaño, aquí ven la galena, galena que procede de zonas de mineralización compatibles con lo que puede ser la Sierra Bermeja, en el entorno de Málaga, de donde, de donde viene mi compañero en la mesa. Aquí ven la tipología, típico estudio arqueológico, la tipología de los lingotes, los lingotes discoidales, los ovoides y los que tienen forma piriforme, tanto de cobre como de estaño en este caso, y donde ya el estudio nos empieza a dar información referente a que no se trata de un material cualquiera, sino que es un material que está perfectamente integrado en las redes de comercio, que está siendo fragmentado de forma voluntaria, que está siendo partido y siguiendo algunos estudios... Eh, sobre todo británicos que han trabajado con, con este material en algunos pecios en el entorno de las islas británicas, pues nos hemos dado cuenta que, que buena parte de ese cargamento del bajo de la campana ha sido fragmentado de forma voluntaria y responde a unos patrones métricos y a unos patrones de peso. Es decir, todo es mucho más complejo de lo que parece. Aquí ven las formas de partición que se plantean para el mundo británico. Fíjense en esa forma, en, en mitades, en cuartos y en octavos. Y aquí ven buena parte de los materiales que se están estudiando de, en este pecio. Como ven, responden a fracciones de un octavo o de un cuarto de estos lingotes que aproximadamente tienen unos 10-15 centímetros de diámetro. Rápidamente, pues eh, buscando paralelos, nos hemos encontrado este lingote de plata de la Rebanadilla de Málaga, que no sé si Pepe comentará algo después, también recortado, es decir, bueno, una, una complejidad. Y bueno, después de haberle presentado muy brevemente ese estudio que se está realizando sobre los lingotes en el caso de este yacimiento subacuático, vamos a ver el reflejo de ese comercio de metales, de ese vector metal como quizá el, la, digamos, el punto más importante, la base, la cimentación más importante de lo que va a ser este comercio en el sur y en el sureste de la península ibérica que probablemente tenga irradiaciones hacia el norte, hacia el Ebro, ya lo, lo podremos discutir después. Y vamos a concentrarnos ahora en, en este yacimiento que yo les decía, el cabezo pequeño del estanque, en, en Guardamar de Segura, yacimiento con una fortificación muy potente, que está funcionando a lo largo del siglo VIII y el siglo VII Cristo, con una muralla de tipología oriental, que está, bueno, yo creo que ya más o menos bien conocida eh, por todo el mundo. Aquí ven algunas restituciones. Eh, una de las novedades de los últimos años ha sido la localización, en realidad la confirmación de lo que se veía en la fotografía aérea, que es el foso, un foso nube tallado sobre la roca aquí ven algunos detalles, tallado además con instrumental, con cinceles y con punteros de, de hierro, sin ninguna duda, tallado sobre la roca y con una arquitectura que rápidamente, a simple vista, pues podemos paralelizar con yacimientos del Próximo Oriente, ¿no? como Geyaza o como telazor con una métrica fenicia, bueno, no, no voy a detenerme mucho porque ya les digo, mi, mi intención es subrayar más los problemas y las líneas de trabajo y las líneas de estudio, más que contarles pues todo un yacimiento que por otro lado es bien conocido. Claro, yo les había centrado inicialmente la, la pequeña charla sobre el ámbito de la metalurgia. Aquí tenemos justo el reflejo, esto es la otra cara de la moneda o el espejo de lo que han visto en el pecio del bajo de la campana. Un taller de metalurgia, de copelación de plata, donde aparte de lo que son los elementos arquitectónicos y tecnológicos vinculados con la copelación, hemos encontrado un área de vertidos con galena argentífera, con plomo argentífero, con bastante litargirio. Óxido de plomo derivado precisamente de todo el fenómeno de copelación y muy interesante porque los componentes isotópicos no relacionan estos materiales precisamente con la zona de Málaga. Ahí ven el, el taller, es el edificio desde el punto de vista arquitectónico más imponente que tiene este yacimiento. Una planta como ven circular, pero con un espacio prácticamente hexagonal en el interior. Ahí ven la cultura material, arqueología pure dura que ha aparecido dentro, donde tenemos pues, de todo toberas, machacadores de cuarcita, todo con unos eh, indicadores de contaminación por plomo enormes. Es decir, tenemos el reflejo directo de, del fenómeno de copelación. Fíjense como este pequeño pocito, donde tenemos algunas gotas de plomo con muy porcentaje ínfimo de plata, 0,01% de plata, se corresponde con esas con esa tipología de los lingotes discoidales debajo de la campana el dibujo que veían anteriormente. Y todo esto acompañado de otro dato muy relevante. Ya les he dicho que los isótopos, que el metal, viene de la zona malagueña, seguramente, por supuesto, por la zona costera. Pero los estudios que estamos haciendo en paralelo de nueva arqueometría, de nuevo laboratorio vinculado con las cerámicas, en este caso las cerámicas a torno, remiten a la misma procedencia. Pero no solamente Málaga, sino también, se lo comentaba Iván, como saben, experto en, en ánforas, eh, material anfórico con un barro muy característico de la zona de Mazarrón. La zona de Mazarrón es muy particular, se dan unos componentes extrañísimos, entonces es muy sencillo identificar la procedencia de esa arcilla, contiene cerio, lantano, mucho hierro, es decir, no es un barro de tipo sedimentario, como el que podríamos tener en el entorno de Guardamar, no es un barro, eh, en este caso andaluz. Y eso nos ha permitido también detectar que en la zona de Mazarrón, donde sabemos que hay eh, talleres también de explotación metalúrgica, se está produciendo este tipo de ánforas. Claro, eso no es nada llamativo. Que yo les diga que tenemos material a torno de procedencia malagueña es algo que se lleva diciendo muchísimo tiempo y se conocen, ¿no? y aquí están adelgados perfectamente, talleres eh, de fabricación de, de cerámicas en el entorno malagueño. Lo curioso es esto que ven aquí, las clásicas cerámicas a mano que... Tradicionalmente hemos caracterizado como indígenas. Por supuesto, los fenicios lo hacían todo fetén, los, los indígenas no eran capaces de manejar el torno. Bueno, pues esto, por supuesto, está absolutamente superado. Y tanto es así que en el caso de Guardamar, estas piezas que ven aquí, de nuevo, están fabricadas con cerámica, o sea, perdón, con barro eh, de carácter metamórfico que no es sedimentario del Bajo Segura. Es decir, es una pieza muy tosca, son piezas que no pueden ser objetos de comercio. Imagínense ustedes intentando pues, eh, convencer a una élite local regalándote, regalándole esta pieza. No son objetos de comercio, pero curiosamente no son locales. No son del entorno de Guadalamar. No es barro del Bajo Segura, no es barro sedimentario. Claro, la gran duda es qué pinta esto. ¿Por qué viene esto desde Mala? Y sobre todo, otra cosa muy importante, ¿qué lleva esto dentro? ¿Hay, Estamos hablando de piezas muy toscas, piezas que viajan desde Málaga y que aparecen de repente en una factoría fenicia en Guardamal de Segura. Bueno, pues de nuevo, más analíticas. Parece que. Luego romperé un poco este tema para dar la sensación de que les estoy diciendo que el futuro de los estudios fenicios está en las analíticas. No, somos historiadores, la analítica es importante, pero no es la base de todo. Lo que hace es alimentar el debate y la discusión. ¿Qué ven dentro de estas piezas? algo que prácticamente es, no sé si 8 de cada 10 análisis de paleocontenidos que hacemos en la protohistoria, Carmen, es el ácido esteárico y el ácido palmítico. La presencia de una dieta hipercalórica, de grasa animal, es decir, bueno, pues los típicos guisos. Claro, pero el problema de todo esto es el dato arqueológico. Esto aparece en un vertedero de un taller de metalurgia. No están expuestas al fuego. Es decir, esta pieza no es una pieza de cocina. Aunque podamos identificar esta pieza por la tipología como de cocina, no es una pieza de cocina. Es un contenedor. ¿Y qué, contene, eh, qué contenía estas piezas a mano de procedencia malagueña? Claramente sebo, grasa animal. Grasa animal que estamos rastreando ahora, estamos investigando, intentando tirar del hilo, porque pensamos que está vinculada con la copelación. Esto nos abre. Una línea de investigación futura muy interesante, movimiento de gente, migración de gente y migración de, vamos a llamarles tecnólogos, no sé cómo llamarles, de metalurgos. Probablemente esas piezas están viniendo con gente que maneja la copelación de la plata y que procede probablemente de Mala. Fíjense en esta pieza, una pieza muy tosca, una cerámica a mano. En la foto se ve bastante bien. Eh, una pieza a mano, de un color rojizo, barro metamórfico. Eh, podemos decir malagueño con, adher con adherencias de plomo plata con componentes isotópicos compatibles de nuevo con, con Mala que aparece en este taller de metalurgia o sea estas son esas piezas eh, toscas que les he presentado anteriormente ¿cuál sería la lectura final? ¿cuál sería la propuesta final? y donde eh, yo abro al debate de cara a que bueno después de la presentación del de, de profesor Suárez podamos discutir entre todos y todas esto que ven aquí y sobre todo intentar relacionar esto con lo que está pasando en Cataluña, A ver si este circuito que nosotros proponemos del metal occidental tiene radiación, sabemos que claramente hacia Ibiza y quizá hacia el Mediterráneo central, posiblemente también hacia el oriental, pero sobre todo hacia Cataluña. A mí la sensación que me da es que sí, pero hay que investigar. Y hay que investigar, pero no perderse en la analítica, sino en la analítica relacionada con el contexto estratigráfico. Lo que ven ahí en, en rojo sería lo que el laboratorio de arqueometría nos dice que son los lugares de procedencia del material a torno y el material a mano que aparece en esta factoría del cabezo pequeño de guardamar. Lo que ven en gris es lo que nos dicen los eh, laboratorios que han estudiado los isótopos sobre todo del plomo y de la galena, los lugares de procedencia del metal. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es que claramente están dibujando un patrón compatible con un circuito del fenicio de, del metal occidental que está funcionando en la segunda mitad del siglo viii y la primera mitad del siglo vii antes de cristo. y de ahí es donde yo quiero un poco subrayar la necesidad de continuar con esta, con esta línea con, esta, con este trazado con esta especie de circuito que, que están viendo en el mapa. y quizá esto se sumaría a esas propuestas que algunos colegas de la universidad de barcelona están haciendo en algunos yacimientos, no sé si costeros, más o menos costeros, pero proponer este tipo, de, este tipo de cuestiones, porque creo que más allá de, de las piezas en sí, del material arqueológico en sí, tenemos que preguntar por las personas. Realmente podemos detectar ese movimiento de gente, podemos detectar ese movimiento de técnicos que son capaces de transformar este mineral en plata, tenemos algo más aparte de la cerámica tradicional y del comercio tradicional, y sobre todo, bueno, pues eh, llamar un poco la atención sobre... Esos, ese registro de momento no se conoce mucho más que aparece en la desembocadura del Ebro, ligado a, a este plomo plata. Pues quizá habría que hacerse preguntas. ¿Han visto la fortificación de, del cabezo de, de Guardamar? ¿Se conocen bien las fortificaciones catalanas? Y una de las dudas que yo me planteo en el caso de, de Guardamar, de este yacimiento que estamos excavando, es: ¿esa fortificación para qué? ¿Para qué esa fortificación con ese foso? ¿Por qué? ese enorme desarrollo arquitectónico en un entorno en el que no se detecta, no tenemos evidencias de conflicto, no hay un poblamiento eh, inmediato para el siglo VIII muy potente, se conocen yacimientos, Peña Negra, pero no creo que sea tan necesario ese tipo de fortificación, salvo que esa, esa fortificación y esa muralla estén defendiendo quizá lo más valioso, que es la tecnología. Entonces, otra de las cuestiones que lanzo para el debate es precisamente si lo que se está protegiendo en estos yacimientos fortificados, incluidos los del área catalana, es la tecnología. Entonces, vamos a intentar rastrear esa tecnología y vamos a ver si lo que se está protegiendo, más allá de los típicos bienes de prestigio ya un poco quizás superados, es la tecnología de fabricación de, de la plata. Entonces, bueno, con esto creo que es la última, la última diapositiva. Simplemente, como ven, ha sido señalar algunas, algunos puntos importantes y, sobre todo, bueno, la, mi intención es debatir sobre esto y abrir nuevas líneas. Gracias. Tiene la palabra el tercer palabra, Pepe. Bien, bueno, pues eh, buenas tardes y lo primero que, que tengo que decir es sumarme a lo que, a lo que dicen los compañeros de agradecer al Instituto de Estudios Catalán la oportunidad de, de traer a, a colegas y amigos de otras regiones, en este caso muy distantes de la península ibérica como es el ámbito de. en este caso concreto de la Bahía de Málaga. ¿no? que es lo que eh, pretendo yo hacerles una, una visión eh, rápida y gráfica para como muy bien apuntaba nuestro colega Fernando, eh, que podamos después pues, tener debate ¿no? sobre, sobre este tema. Eh, precisamente, pues eh, como estábamos comentando, el caso de la Bahía de Málaga. Eh, resulta de particular interés porque junto con Huelva es uno de los sitios fenicios más antiguos de la, de la península ibérica. Concretamente eh, nos referimos al sitio de la rebanadilla, que es un islote localizado en el entorno del de delta de la desembocadura del río Guadalhorce. Como ven ustedes aquí hay una serie de islas que eh, se configuran como el lugar, el patrón de asentamiento, que vemos que eh, es una de las opciones que eh, el proyecto eh, Fenicio está implantando en el sur de la península ibérica, en contextos que, como nuestra colega eh, Ana Delgado eh, ha definido, eh, corresponden a espacios liminales o zonas de frontera precisamente con las eh, comunidades locales. Y es muy interesante el ver que eh, el sitio de la rebaradilla, descubierto cuando se construye la segunda pista del aeropuerto de Málaga, eh, se caracteriza por presentar una serie de, de edificios, de, de arquitectura eh, claramente de tradición oriental y de base de adobe en su primera fase, en el momento más antiguo, con inmuebles que se han interpretado como templos que configurarían eh, lo que se ha venido a denominar un santuario con edificios que tienen contextos de, de, de culto. ¿no? Bien, este sitio de la rebanadilla se fecha en dataciones convencionales en la segunda mitad del siglo IX, con presencia de cerámica del geométrico medio II hay algunos esquifos eubeos, cerámica sarda y algunos eh, productos levantinos muy interesante el tema de, de precisamente de esos productos sardos porque precisamente es eh, lo que ha dado lugar a pensar el, ese carácter eh, multietnico que podían presentar estos proyectos en su, primer, en su primer momento y es muy interesante ver que en paralelo a esa presencia de estos eh, objetos, de estas cerámicas eh, alóctonas, hay eh, una presencia muy significativa de productos fabricados a mano de tradición del mundo local. Y en ese contexto, y como no es nada extraño, precisamente en estos lugares interpretados como, como santuarios, evidencias de prácticas metalúrgicas desde un momento muy antiguo. Y prácticas metalúrgicas que destacan porque se basan en la obtención de plata a partir de minerales de base cobre. Precisamente esas son las mineralizaciones del entorno que comentaba Fernando de, del ámbito de la, de la Bahía Malacitana. Y que apuntan a que eh, este objetivo de, de, de la elaboración y la obtención de este tipo de productos de, eh, de base cobre pudo ser eh, una de las razones que justifican esta presencia tan antigua eh, fenicia en el ámbito de la bahía de Málaga. Destacar también que no solo hablamos de esa obtención de estos productos, sino también del empleo de tecnología, de tradición de finales del bronce en estos mismos contextos, es decir, la presencia de vasijas hornos fabricadas a mano destinadas a estas tareas de eh, reducción. Eh, el asentamiento de la rebanadilla tiene esa primera fase de la segunda mitad del siglo IX, lo que se conoce como la rebanadilla 3.4, y un segundo momento, rebanadilla 2, que se superpone al anterior, donde aparecen ya edificios con zócalo de piedra, pero hay presencia de pavimentos de conchas marinas que, por su carácter apotropaico, permiten pensar que sigue teniendo ese carácter religioso de, eh, que se planteaba para momentos precedentes. Pero es muy interesante ver que precisamente y de forma coetánea a esa fase de rebanadilla 2 encontramos evidencia de los primeros enterramientos en el entorno de la rebanadilla. Y se trata de tumbas excavadas en pozo, cremaciones para los que se utilizan eh, pisos, como pueden ver aquí, con, con eh, ajuares, que consisten en vasijas de, de engober rojo, los jarros que ven de boca trilobulada y de boca de seta, que se pueden fechar en la primera mitad del siglo VIII junto a algún escarabeo o algún amuleto. Y merece la pena destacar eh, la presencia de algunos objetos de tradición local fabricados a mano que se incorporan a el interior de estos, eh, de estos contenedores. Me refiero concretamente a esa copa fabricada a mano. Con decoración geométrica y apliques eh, metálicos que recuerda a patrones, a gestos que pueden apuntar a eh, gestos híbridos de resultado de esa convivencia entre eh, las comunidades locales y foráneas en el ámbito de la rebanadilla. En este sentido, Precisamente vemos cómo a partir del siglo IX empiezan a aparecer asentamientos locales con un patrón de asentamiento desconocido hasta, hasta ese momento, aproximándose de forma significativa a lo que sería la primera línea de costa. Por ejemplo, sitios como el Cerro de la Era de Benalmádena, de los que recientemente hemos podido obtener dataciones radiocarbónicas realizadas sobre muestras de vida corta sobre semillas que eh, evidencian que el asentamiento estuvo en uso y tuvo su origen en el siglo IX, en momentos que vemos coetáneos en clave de datación cronológica absoluta con el propio sitio, con las primeras fases de la rebanadilla. Junto a eso vemos que el asentamiento tiene continuidad y aparecen niveles con cabañas eh, circulares de zócalo de piedra de tradición local que continúan durante el siglo VIII y que son sustituidas por edificios de planta cuadrangular a partir del siglo VII. Resulta muy interesante la identificación de otros asentamientos en el perímetro de la bahía pero ya en zonas ligeramente distanciadas de los asentamientos localizados en la propia desembocadura, donde observamos un cambio de patrón de asentamiento respecto a estos que veíamos en primera línea de costa. Y precisamente las dataciones radiocarbónicas de estos sitios los sitúan en la primera mitad del siglo VIII. Resulta muy interesante ver cómo... En esa fase inmediatamente posterior podíamos estar observando las primeras evidencias de la reestructuración territorial y política del propio mundo indígena respecto a esa presencia foránea en la desembocadura del río. Es un momento que también arqueográficamente resulta interesante porque vemos las primeras cerámicas con decoración geométrica y grafiada precisamente a partir de estos momentos, a partir del 800. Otro de estos sitios locales, San Pablo, localizado en este caso a la margen derecha del Guadalmedina y a 5 kilómetros del sitio de, de, la, de la desembocadura de, del Guadalhorce, presenta también asentamientos locales en los que vemos dos fases, las dos fases que le decíamos, una fase más arcaica de un siglo XIX en dataciones radiocarbónicas, insisto, y un segundo momento del siglo VIII de continuidad. ¿eh? paralelo a la emergencia de esos asentamientos como Cártama. Es decir, con esto lo que les vengo a, a plantear es que gracias a estas dataciones radiocarbónicas podemos empezar... Hacer una composición de la temporalidad de las dinámicas que empiezan a establecerse entre esa primera presencia fenicia arcaica en la bahía de Málaga y las dinámicas de los asentamientos locales de, del entorno, utilizando para ello series de dataciones radiocarbónicas de vida corta. Esas fases que veíamos bien, de un momento insisto, en fechas radiocarbónicas de los siglos XIX y un segundo momento del siglo VIII de consolidación del proyecto. Bien, pues eh, una fase eh, posterior al asentamiento de Rebanadilla vendía supuesta por la implantación de un nuevo asentamiento en un momento ya próximo a mediados del siglo VIII y a un kilómetro al sur, si se fijan en la imagen, se puede ver arriba la pista del aeropuerto de, de Málaga y una distancia, como lo digo, de un kilómetro hacia el mar, eh, se identifica un nuevo asentamiento fenicio que vamos a ver, que tiene unas características bien distintas del de, eh, sitio de la, de la rebanadilla. Este asentamiento, eh, descubierto en los años 60, se conoce sobre todo a partir de, de mediados de, lo, de los años 80, por eh, lo, el proyecto general de investigación que desarrolló aquí la profesora María Jonia Obed, antes citada, y su equipo, entre ellas Ana Delgado, aquí, aquí presente, y que eh, pusieron sobre el mapa la eh, importancia del asentamiento del Cerro del Villar como uno de los que podrían permitir aproximarnos al conocimiento de una colonia fenicia con un estado de conservación particularmente adecuado. En ese sentido, hay que destacar la realización del corte 5, ese. Eh, sondeo estratigráfico que llevó a cabo eh, la profesora Ubed y que identificó precisamente el origen del asentamiento a partir de un momento próximo a mediados de, del siglo VIII. Esos niveles de base sobre el, sobre el sustrato geológico a los que se superponen ya eh, restos de, de construcciones, de edificios sólidos con, con zócalos de, de piedra y recrecimiento de adobe. Resulta muy interesante la identificación en este eh, sondeo de episodios de eventos catastróficos que supusieron la destrucción del asentamiento. Y eso nos vuelve a llevar a eh, la idea del patrón de asentamiento, de la ubicación de asentamientos en lugares vulnerables y precisamente las evidencias de eh, comunidades resilientes a estos eventos catastróficos que vamos a ver que reiteradamente van a afectar a estos asentamientos. Nos referimos en concreto a episodios que supusieron la destrucción de algunos contextos que conocemos bien y que se pueden fechar entre finales del siglo VIII y el primer cuarto del siglo VII por la presencia de cerámicas de importación, como este ánfora de, de tipo SOS, y que precisamente nos han hecho eh, llevar a cabo una línea de investigación específica para profundizar en el conocimiento con base geoarqueológica sobre estos eventos catastróficos. Eh, en 2021, junto con colegas, con geólogos y geógrafos de la Universidad de Aachen, de, de Alemania, volvimos a descubrir el corte 5 de la profesora UED y eh, se tomaron muestras de carácter sedimentológico y, en particular, eh, muestras estructuradas para llevar a cabo eh, láminas delgadas y hacer estudios microestratigráficos que nos pudieran permitir profundizar en la naturaleza de estos eventos. Ya le adelanto que eh, el gran episodio de inundación que sufre el asentamiento, al que hacíamos referencia antes, de principio del siglo VII, que en su momento se planteó que pudiera ser fluvial, para después plantearse que pudiera tener un origen marino, finalmente, después de estos estudios, volvemos a la idea de que fue resultado de una gran inundación fluvial que sufrió el asentamiento. Interesante ver que se ha propuesto que en un momento posterior, ya de finales del siglo VII, el asentamiento pudo haber sufrido un segundo proceso de inundación, pero en este caso de origen marino posiblemente un gran temporal de levante o se ha planteado incluso que, que un posible tsunami. Bien, en ese contexto eh, retomamos en 2022 la investigación de, del asentamiento. Y les traigo algunas de las eh, novedades de, de eh, los resultados de la investigación que han consistido en insistir en el conocimiento geoarqueológico del sitio a base de nuevas eh, perforaciones geoarqueológicas que nos permitían profundizar en el, conoci en el, en el conocimiento preciso de la, de, de la delimitación de la isla y eh, estudiando esas, eh, esos sedimentos. Conocer la evolución paleoambiental del asentamiento y su entorno aportando información eh, que consideramos que puede ser complementaria para los trabajos que ya en su día eh, desarrolló la, la profesora Oved. Pero uno de los elementos que ha resultado de mayor interés ha sido el resultado de las prospecciones geofísicas. Hemos llevado a cabo una prospección geomagnética de todo el ámbito del asentamiento disponible hoy día y eh, se ha podido eh, confirmar lo que ya los eh, sectores de excavación que llevaron a cabo María Eugenia y su, y su equipo, pues habían apuntado la existencia de un asentamiento con un urbanismo denso, organizado en manzanas, que ocupan una gran parte de aproximadamente esas cinco hectáreas que quedan hoy en día eh, visibles o accesibles dentro del yacimiento. Y la existencia de un cinturón de... Eh, espacios o de ámbitos dedicados a producciones artesanales, particularmente alfareras, que se disponen en el perímetro del asentamiento. Es decir, un asentamiento eh, complejo, con un urbanismo denso y que contrasta mucho con el modelo que veíamos antes del sitio de la rebanadilla. ¿no? Eh, creemos que con esta evidencia pues, se puede hablar propiamente de un asentamiento de carácter urbano. ¿no? Esa información obtenida por las prospecciones eh, geomagnéticas se ha reforzado mediante prospecciones con georadar, que nos dan también información sobre eh, la profundidad a la que se encuentra la estructura y la potencia de las mismas. De manera que tenemos un mapeo bastante significativo volcado sobre, sobre un SIC para conocer o para tener un punto de partida a la hora de eh, abordar o de continuar trabajando en el asentamiento. Las campañas de investigación que se han llevado a cabo estos dos últimos años eh, se han orientado sobre todo a, a conocer en profundidad un espacio situado entre el sector 8 de la, de la profesora Obed y la zona por donde pasaba el antiguo ferrocarril, la zona del sector 3.4, porque la Administración consideraba que pensando en una futura puesta en valor de asentamiento era un lugar... Potencialmente eh, adaptable a zonas de paso que permitieran acceder a los sitios conocidos del asentamiento. Por eso se ha trabajado en estos sectores que estamos viendo aquí. Aquí ven una base, eh, los nuevos eh, sondeos en la zona alta donde se ve la fotogrametría y los sondeos de la, de la profesora B sobre una nueva base microtopográfica. Aquí ven los, los sectores que, de los que se ha iniciado la excavación, algunos muy próximos al sector 8, y les voy a comentar alguna, algunos datos de interés, sobre todo sobre el sector 11, donde eh, empezamos a poder datar algunos de esos contextos estructurales que veíamos que forman parte de ese denso urbanismo y donde vemos que hay un gran protagonismo de los contextos del siglo VII. Resulta eh, particularmente interesante la localización de ese muro en una zona ya muy perimetral, eh, un dato que ya obtuvieron los colegas en las investigaciones, sobre todo del sector 8 y sector 9, que estaría eh, rodeando el asentamiento, una especie de cerca, pero resulta eh, llamativo. Eh, el poder eh, observar que la construcción de este muro, de este cerca, se superpone a contextos estratigráficos donde aparecen cerámicas de importación. Aquí ven ustedes un fragmento de una cerámica, de una ánfora tipo eh, Sagona II, una ánfora eh, oriental, que se fecha también en ese contexto de eh, final del octavo, primer cuarto del siglo VII. Un elemento de interés porque nos estaría diciendo que esa construcción de esa cerca posiblemente es el resultado también de una dinámica inmediatamente posterior a ese evento que estábamos, con, que estábamos comentando en momentos anteriores. Una reordenación del asentamiento e incluso una construcción de un muro que podía estar también destinado como una respuesta precisamente a proteger el asentamiento de este tipo de, de eventos. Otro espacio particularmente interesante en este mismo contexto eh, se caracterizaba por la localización de restos de depósitos que pensamos son restos de, de consumo, en este caso de, de malacofauna, que, eh, pueden ver algún, algún detalle, se eh, empezaban a manifestar en el entorno de otros depósitos de objetos cerámicos que aparecían distribuidos en torno a una estructura donde aparecían elementos de conchas marinas dispuestas en el suelo formando hiladas y que recuerdan a esos otros pavimentos de carácter eh, apotropaico, de carácter mágico y protector que veíamos en el caso del acceso a algunas de las viviendas del propio cerro o en el caso de la rebanadilla. Precisamente es llamativa la localización en ese espacio al exterior de este muro delimitador de un, un ancla un fragmento de ancla que precisamente es uno, eh, o tiene una presencia habitual en contextos sobre todo del Mediterráneo Oriental relacionada con ofrenda o con depósitos en lo que pudo ser un contexto de carácter ritual o simbólico. ¿no? Otro resultado que simplemente pues, le presento dos frases es la continuidad. Eh, en la investigación con estructuras de, de entidad, contextos eh, de carácter residencial y algún caso también de, de almacén en la prolongación del de, eh, sector 8 de la profesora UBED y con un estado de conservación de las estructuras que superan el metro eh, de, de zócalo de mampostería que evidencian en la entidad del, del asentamiento. Otras cosas casi anecdóticas, pues la identificación de otros periodos, de otros momentos que no se conocían hasta el momento en el asentamiento, como un contexto de depósitos con materiales de época púnico tardía romano-republicana, con estos unguentarios, o incluso. La presencia de una factoría de salazones tardoromanas en uno de los extremos del asentamiento, que hasta ahora no, no se conocía, que se identificó por las prospecciones geofísicas y que se ha podido eh, documentar, eh, contrastar eh, mediante un sondeo arqueológico en la campaña del año pasado. Con esto vamos terminando otra de las líneas de investigación, intensificar también el estudio y la caracterización de las producciones alfareras del Cerro del Villar y contrastarlas, además, sobre todo, porque eh, los estudios petrológicos en un ámbito como es la Bahía de Málaga hacia la zona oriental, donde se localizan los sitios de Toscano, Morro de Mezquistilla o eh, Chorrera, no presenta, petrológicamente unas diferencias significativas, pero sí a nivel químico. Y los estudios de activación neutrónica sí nos están empezando a diferenciar en el ámbito malacitano los contextos de la Málaga Oriental de la propia Bahía de Málaga. Y esto tiene eh, un potencial grande a la hora de identificar qué ámbitos están suministrando de productos dentro de estas dos concentraciones de asentamientos fenicios a las distintas regiones, a los distintos ámbitos donde se empiezan a identificar producciones del ámbito malacitano. Y con esto pues, pues terminamos eh, la necesidad también de llevar a cabo una línea dedicada a estudios arqueometalúrgicos que llevamos a cabo con colegas de, del CSIC en el marco de un proyecto de Magí de de, del Ministerio, donde pretendemos continuar trabajando tanto con eh, los, los productos elaborados como con evidencias que tenemos ya de vasijas hornos y de productos resultantes de actividades metalúrgicas, tanto de, eh, de plata, de producción de plata a partir de esos minerales de base de cobre, como de forja eh, en un proceso de porreducción de trabajo de, de mineral de hierro y bueno pues, pues eh, eh, manifestar también eh, nuestro interés por, la, eh, por visibilizar el proyecto en las redes sociales y algunas prácticas de realidad aumentada de divulgación con las que también estamos trabajando en el asentamiento y, y bueno pues, pues con esto creo que, que se podía dar lugar al debate Bien, gracias a, a todos los profesores ha sido es simplemente un un exemple de línies d'investigació reals dins dos zones eh, d'implantació fenícia. Eh? Evidentment, n'hi ha d'altres. Eh? Podríem parlar tota la badia de Cadis, inclús de llocs de Portugal i de restes a costa andalusa. Eh? Vull dir, això són dos exemples per mostrar des d'aquella època en què eh, el món fenici era simplement una lectura de fonts històriques amb no pocs problemes d'interpretació o simplement una qüestió d'antiguarisme, eh? d'història de l'art, de, de, grans peces sorgides com a sarcòfags de, de Càdiz, entre moltes altres. Eh? Vull dir, una línia d'allí, en tots aquells prejudicis que he dit abans, han passat en aquestes línies avançades, modernes d'investigació, afortunadament. I són dos exemples de llocs de feina, només, eh? no és que sigui una cosa, diríem, analitzada globalment en profunditat. I tot seguit, pues, doncs, tenen vostres paraules si volen introduir més matisos en aquest debat, plantejar preguntes o dubtes, o qualsevol cosa que se'ls diu corregir. Algú té alguna... Per tant, endavant. Sobre els fenicis de Catalunya, sabem que a la Moleta de i a Sant Jaume s'han fet excavacions, sí. i fa poc que jo vaig estar en unes conferències en les quals posava en relleu la procedència d'una colònia ferma en aquell, en aquell, en aquell moment. També em sembla que a Banyeres del Penedès, les, el que s'estan fent ara, també diuen que la forma arquitectònica que estan trobant s'assembla molt a, la, a una construcció fenícia. Però és que, a més a més, tenim una constància que és la llengua, o sigui, l'alfabet. L'alfabet fenici es va adaptar en aquí, abans que arribessin els grecs. Quan els grecs van arribar ja es van trobar la, la llengua l'escritura eh, ibèrica ja se la van trobar i que va, i que va per, permaneixer. Això vol dir que la, la colonització fenícia era de molt més abans d'arribar als grecs per la part d'Empúries de, i per la part de Nargona. Mm -hmm. Això també, un, una data, no sé si està Joan Ferrer aquí, però aleshores ell era el que diu que a més a més de l'adaptació que va tenir l'escritura fenícia al sud, la part d'Andalusia, també la va tenir al mateix temps al nord. Per això hi ha dues escritures una mica diferenciades. Però és una, una marca que veiem com els fenicis van colonitzar també la part de l'Ebre i també la part de, de d'Aral, de, de Nargona o de Peix Mou. Bé, eh, jo crec que tothom pot intervenir, eh? evidentment. Eh, jo no, no crec que aquí hi hagi un especialista en llengües, no ho crec, són tots... Sí? Doncs pues jo, jo quasi m'agradaria, m'agradaria que, que, que donés la seva opinió. Home, no, sí, és veritat que, que l'escriptura ibèrica, les pel·les hispàniques, venen de... A l'origen està en l'escriptura fenícia, això és, això és clar. Però... Bé. Bé, el, el contacte pot, no té per què haver sigut... Eh, una cosa tan directament colonial, per entendre-m'ho, sinó una cosa més indirecta i més... I més Segurament directa. la primera adaptació es va fer al sud, en alguna zona d'aquestes sí, jo... jo... que hem vist, i després doncs, hi va haver dues adaptacions, una que va entrar per, per Huelva i la part de, del sud, que va donar lloc a l'escriptura meridional, i una altra al nord, que va donar origen a la nord oriental. És a dir, que els fenicis van tenir contacte amb els pobles indígenes de, de la zona diguem, tradicionalment fenícia i d'aquí doncs, es va fer l'adaptació. És a dir, que segurament el nord va arribar per via, per via indirecta, eh? probablement. Perfecte, jo no sé si, a veure, des del punt de vista eh, més aviat arqueològic, eh, he sentit eh, els nostres col·legues, eh, en David Garcia, etc., doncs que estan reivindicant finalment que un lloc on Sant Jaume siga una implantació fenícia. Jo seria prudent, passem a la meva part, vull dir que seria prudent perquè és cert que veiem molta variabilitat eh? en els punts que entenem fenicis, utilitzant també fonts històriques. Eh? Perquè a l'hora de dir que un llaciment és fenici o no, a part de cultures materials molt clarament fenícies, inclús amb utilització de, de ceràmiques, amb, amb porcentatges petits, entre, entre, altres raons, pues, també hi ha unes fonts històriques, com us ho diuen. Eh? És cert, també és cert que podem comparar implantacions, com el Cerro del Villar, que hem vist, amb una arquitectura molt semblant a la caleta, etc etc. Eh? i altres que per desgràcia no s'han pogut excavar tant amb ascensió. Dic que Sant Jaume, perquè sí que és cert que té un comerç fenici en part del sud i en part no tant del sud, eh? sinó que ja és aquest món que s'atraca a partir dels inicis dels sis, no sé com li dirien a Carme Belarte, si preibèric, protoibèric o com, però que en tot cas, sí, un ferro, eh? Yo eh, tengo te adultos, eh? no voy a decir eso personalmente. No. no sé si hay algo más, ¿no? De San Jaume, las cosas que, que leo cuando veo las láminas con los materiales se parecen mucho a, al cabezo del estaño de Guardamar. Es verdad que con David García alguna vez hemos discutido. Sobre, de hecho, tenemos pendiente una, una reunión sobre esas cerámicas a mano, porque una cosa muy llamativa es la procedencia de ese material que no es un objeto de comercio que aparezca incluso en Cataluña, pastas metamórficas, pastas compatibles con el mundo malagueño en, en, en Cataluña. Y ya no solamente por eso, sino también, Ana, te estamos citando todo el tiempo, el tema de las costumbres culinarias, la arquitectura, o sea, que yo creo que tiene que ser una lectura general, pero es verdad que poco a poco el mapa catalán se está llenando de, de, de material fenicio. Y hace 30 años, fue muy llamativo, 40 años ya, la, la tesis doctoral, eh, de Alfredo González Prats en Alicante con ese primer material fenicio. En Alicante no había colonias fenicias, lo que había era griegos, tal cual, y poco más. ¿eh? Y fue muy rompedora a finales de los años 70 esa tesis doctoral sobre la presencia de material fenicio. O sea que yo no lo yo no descartaría. Es verdad que, que tendemos no a, a ya poner fenicios en todas partes. Pero yo sigo con, con, insistiendo, no solo se mueve el material, no solo se comercia, sino que se mueven personas. Entonces quizá hay que preguntarle a otras líneas del registro, como puede ser, por ejemplo, el mundo de la alimentación. No sé si Ana, a lo mejor. Yo quiero intervenir, pero quiero, en lugar de plantear el tema de la cocina y la alimentación, el tema de la tecnología que tú has apuntado la primera pregunta que tenía para ti, Fernando, es eh, en qué sentido crees que participa la, la grasa en el proceso de, de copelación. Y después ya, también para, digamos, dar la palabra a Pepe en el debate, me ha parecido muy interesante que plantearas que la cuestión tenía que ver con el, con el control de las tecnologías, ¿no? Porque Digamos, tú has planteado un caso claramente de control. Pero en cambio, PP ha planteado un caso totalmente abierto, con dos opciones, en este caso también de, de conexión y de contacto fenicias, ¿no? el de Cabeza del Estaño y el de rebanadilla, que ser a, a, a formas ¿no? de relacionarse con la gente local bastante opuestas. ¿no? Desde un espacio, sí, que está en un islote, pero muy abierto a un espacio de control y fuertemente fortificado. En tu caso, tú has citado el tema de las tecnologías que vienen de la zona de Málaga, que algunas, no sé, pienso que, que, que has planteado que son claramente fenicias, que hay un control sobre ese proceso ¿no? de cómo eh, elaborar plata, pero en cambio Pepe justamente ha dibujado un mundo donde los indígenas eh, están allí con sus básicas o no. ¿no? elaborando con sus propias tradiciones en esos, en esos mismos espacios el material de cobre y bronce con el que después comercian. Esas vasijas horno no, sales, no solo salen en los primeros momentos de rebanadilla, sino que también salen en momentos muy tardíos en el Cerro del Villar. O sea que hay una perduración de las tecnologías indígenas en esa zona, o al menos hasta, hasta el 7% seguro. Entonces, un poco quería a ver qué planteabais los dos en este debate de si control o no control, de esa pervivencia de tecnologías indígenas en estos espacios no fenicios y no solo al contrario, ¿no? sí, eh, para animar el debate. Claro, yo creo que en ese sentido... Ha sido muy oportuna la presentación de dos sitios tan distintos, tan diferentes, ¿no? Que yo creo que lo que vienen es a plantear que no existe un proyecto fenicio como tal, sino que hay una variabilidad muy importante que se va a basar previsiblemente en las relaciones directas con las comunidades, con las que están estableciendo contactos, ¿no? O sea, esa sería una de las maneras de explicar cómo nos podemos encontrar realidades tan opuestas, ¿no? Porque el caso ...de... ...del de cabezo del de, de estaño ¿no?... ...es completamente... ...es un sitio fortificado con su foso... ...o sea, muy bien defendido... Y como, como veíamos nosotros, no es el caso ni de Rebanadilla ni de Cerro del Villar, donde esa presencia de artesanos con tecnología local continuada en los dos sitios nos está diciendo que ahí el, la participación con la implicación, que es un tema que, que tú has desarrollado, en el caso de la Bahía de Málaga, es muy significativa. ¿no? Y, y veíamos que esa, ese efecto de llamada. De esa presencia fenicia en sitios como Rebanedilla o Cerro del Villar, de la gente local que está viviendo en ese entorno de estos proyectos, posiblemente da lugar a realidades eh, complejas donde hay un rol importante de lo local en los propios asentamientos fenicios. ¿no? Ahora nos queda saber cómo se diseñan esos territorios políticos, qué realidades hay, eso sería un poco. Eh, eh, el siguiente paso ¿no? de, la, de la investigación. Bueno, yo te contesto rápidamente a lo del SEU, a lo de la grasa. Eh, estamos rastreando porque no está claro. Es verdad que, que hay, una, hay fuentes del siglo XVIII que mencionan la, el uso de la grasa animal en el proceso de copelación. Hay dos de interpretaciones: una acelerante, ¿no? digamos, para, con el, para el combustible, usar grasa. Y segundo, una, una imprimación sobre, el, sobre los crisoles para luego separar el. El metal. O sea que sí que tiene un uso y estamos, de hecho, leyendo fuentes, mmm, autores belgas y del norte de Francia, de ese mundo de la metalurgia en el siglo XIX, porque para el mundo antiguo no hay nada no y hay, no hay estudios en realidad del uso de, del sebo y es, bueno, es una, una investigación que está, que está en curso, pero alguna explicación tiene que tener. Y luego, sí, y luego, y luego por otro, sabes que también, como todos estábamos con el tema de la dieta, y luego la, la respuesta, yo creo que el, el cabezo pequeño del estaño de, de Guardamar... Este es un ejemplo magnífico de lo que tradicionalmente hemos llamado factoría fenicia. y Claro, aquí les he presentado muy rápidamente, pero el proyecto ya lleva unos cuantos años. Desarrollamos una prospección intensiva y no hay yacimientos en el entorno. El yacimiento está totalmente aislado. O sea, podemos decir que esto rompe un poco la, lo que entendemos como esa colonización, supuesta colonización fenicia. Este yacimiento no está mirando hacia el interior. El yacimiento está desconectado. De hecho… El yacimiento no les he puesto un, un plano, pero el yacimiento es una pequeña península dentro de una zona de desembocaduras, el estuario del río Segura, y el único acceso desde tierra es el que está seccionado, cortado con ese foso y con esa muralla de esas casamatas, eh, compartimentos que, que diría David Montanero. Eh, el yacimiento no está conectado, en esa fase, en la fase del siglo VIII, no está conectado con el interior. Nosotros tenemos claro que es dependiente de Málaga, está conectado. A través del metal, está conectado a través de la cerámica, no solo a torno, sino también a mano. Y, y yo creo que deriva de ese, quizá de ese segundo momento. Nosotros no tenemos nada del siglo IX, tenemos una datación peregrina, pero como no está asociada, a mí me da mucho miedo esto de datar solo con el carbono 14, si no hay arquitectura al lado. Pero lo que tenemos es un yacimiento desarrollado a lo largo del siglo VIII que perdura hasta mediados del siglo VII. Y vinculado con Málaga. Nosotros no tenemos cerámica de otros puntos del Mediterráneo. Me encantaría tener material sardo, me encantaría tener material etrusco, no tenemos nada. Solamente cerámica de Málaga. Y no hay conexión en el entorno. O sea, lo lógico es esos hinterland de María Genovet o de Subar, ¿no? encontrar en el entorno pequeños yacimientos de carácter secundario. Hemos prospectado, hemos encontrado edad del bronce, hemos encontrado ibérico, hemos encontrado romanos. Es decir, no hay un problema de conservación de registro de superficie para los que prospectan. O sea, no tenemos un problema de que no. Este lo fenicio, porque está arrasado, no, no. Tenemos cosas más antiguas y tenemos cosas más modernas. Lo fenicio no está porque no existe. Entonces, quizás esa es la, la respuesta. Es verdad que es un yacimiento, mmm, desgraciadamente, es casi una, una, algo extraño, es una rara apis, no, no hay mucho más. Pero bueno, es lo que, es lo que tenemos. Y yo lo que funciona muy bien esa idea de la factoría, de la factoría fenicia, o del comptoir que dirían los franceses, especial, especializado en el mundo del metal. Relacionado con ese circuito que han visto desde Málaga, pasando por el propio pecio del bajo de la campana del siglo VII con esos materiales, que son prácticamente los mismos. Y, y ya digo, prácticamente dedicado, no sé si podemos discutir sobre si eso es monopolístico, si es estatal, si es privado, ya eso sería irnos a, la, a las fuentes, porque en realidad nunca vamos a poder saber gran cosa. Pero yo creo que hay que leerlo en, en clave de que es un magnífico ejemplo de, por suerte, lo que se ha conservado parcialmente lo que se ha conservado, nos permite presentar esto como lo que es. y Claro, cuando analizamos lo que hay dentro, hemos discutido, tú lo conoces bien. No tenemos vida doméstica, no hay vida cotidiana. Es un sitio casi militar. Es un sitio especializado en la metalurgia, desde la primera fase hasta la última. Y ligado a, y el edificio más imponente, nuestro, entre muchas comillas, templo. No tenemos templo. Nuestro edificio más imponente es ese taller que han visto, de cuatro metros de diámetro, con unos muros perimetrales de un metro veinte, con toda la actividad propia de la copelación de plata. Y es una propuesta. ¿Qué es lo más imponente que tienen? La tecnología. Y de hecho no olviden que en esa zona, mmm, siglos después, pero con materiales del siglo VII-VI, se excava la famosa tumba del orfebre de Capezo Lucero, en el mismo término municipal de Guardamar, de un señor uníbero que quizás rompe con una tradición previa de esas divinidades orientales, que se entierra, que amortiza unas matrices de orfebre de un trabajador de, del metal, a escasos 500 metros del, del yacimiento fenicio. Y es llamativo ver también ese, esa presencia en la zona del entorno de, del trabajo del metal, como quizá la labor más importante, porque a lo mejor es que no tenemos otra, no tenemos pavimentos de conchas ni este tipo de cosas. Tenemos eso. En el centro del poblado, el edificio más imponente es un taller de metalurgia. Perdón por el rollo que les he contado, pero bueno, era para ampliar un poco la información que he ido un poco rápido con el yacimiento. Yo, a, ver, a ver, hay Alox, como por ejemplo Sacalata, también abaso, broma. També hi ha que s'utilitzaven en processos de tractament metal·lúrgic i no es muntaven en tinglades d'aquest tipus. La següent pregunta és, feia falta tot aquest lloc fortificat allà per un taller metal·lúrgic? Teoreògica. Sí, però jo insisto, no és no el taller, és la tecnologia. O sea, no es, el, no es para, el, para el taller, sino la tecnología y la gente que maneja. Vaya, la que no es para alguien de contar cómo trabaja. No lo sé. ¿Qué quieres decir? A no? ver, es una, es una no, propuesta, no, no, no. pero no lo que también hay, podemos pensar en el, el papel siempre, ¿no? El papel político y propagandístico de la muralla, disuasorio, una fortificación que nunca fue atacada. Dicen que las claro. mejores fortificaciones son las que nunca se atacan. Exacto. <laughs> pero yo Uy, lo que sí. veo en el poblamiento del entorno, Saladares, Peñanegra y a cierta distancia. No veo unos aguerridos asirios con torres de asalto para tomar este, este poblado. Entonces, me parece excesivo. David Montanero, que no ha podido venir porque se ha, se ha puesto un hijo, se ha hecho padre, entonces nadie lo puede venir a estos eventos. Bueno, Pero con David discutimos depende, mucho. Depende. Él me dice que no, que el, que el foso que está... Me dice eso, que, que el foso no, no, no sería disuasorio. Yo creo que, que el foso es excesivo. O sea, es excesivo para el contexto en el que está. Es una buena fortificación. ¿eh? No hay que admitir que que son palabras mayores ¿no? y lástimo porque no sé si iba a explicar no me está conservado una parte de la cinta la cinta era mucho más grande sí lo que lo que han visto es una cuarta parte porque una ese desarrollismo horrible de la costa de Alicante en los años 80 destruyó tres cuartas partes del poblado o sea que tenemos alzados de más de dos metros la fortificación pero solo se conserva una cuarta parte del del yacimiento o sea desgraciadamente quizá en esa Tres cuartas partes estarían las respuestas que estamos buscando al mundo doméstico. Al... Pero bueno, sí. esto es lo que tenemos. Hay una, una pregunta por escrito, no sé si. ¿no? Sí, sí eh, es una pregunta que insiste en si hay líneas de investigación precisamente en esa relación de, de la presencia fenicia con las comunidades locales en el ámbito de, de la Bahía de Málaga. Estamos trabajando eh, en esa, eh, sobre todo, eh, aproximación temporal a las dinámicas que existen entre los asentamientos y seguiremos profundizando eh, en otros aspectos. Pero eh, también creo que es importante, porque tan, nos habla de otras formas de, de reacción del mundo local, traer a colación la investigación del sitio de los castillejos de Alcorín. ...en Manilva, otro sitio de... ...en este caso de la costa occidental... ...hacia el estrecho de Málaga... ...donde aparece una fortaleza... ...una fortaleza importante cerca del Guadiaro... ...donde hay presencia fenicia desde, desde el siglo VIII... ...y en esa fortaleza nos encontramos... ...un modelo que recuerda también a otros ejemplos que aparecen en el Guadiana de asentamientos de, de tradición local, donde aparecen implantados algunos edificios con clara arquitectura eh, fenicia y además con un carácter eh, que, que eh, podía ser sacro, ¿no? con esos pavimentos de conchas que aparecen en el carambolo, ¿no? por ejemplo, y que nos estaría dando una idea de cómo ya esta perspectiva o de cómo aproximarnos a, la, a esa reacción, del de mundo local a la incorporación a, de esa nueva convivencia, del resultado de esa convivencia y de esas relaciones territoriales y políticas que se empiezan a definir propiamente en el mundo autóctono. ¿no? Y bueno, pues por ahí va un poco nuestro trabajo. Buenas tardes. Yo sobre todo os quería felicitar porque, bueno, pienso que... Cuando vi el título pensé, caramba, ¿no? Pero realmente está bien puesto. Yo, por poner solo un ejemplo, porque lo he seguido bastante, he estado allí, etcétera, hace muchos años. El cabezo del astaño, ¿quién lo ha visto y quién lo ve? O sea, no tiene nada que ver. Por otra parte, pues la incorporación de todas las metodologías arqueométricas que celebro. Que se haya dicho que no son un fin en sí mismas, ¿eh? porque a veces uh, hay mucha gente que cree que, oye, yo siempre digo, pones una cosa por el lado de la máquina y se aparece la Virgen de Lourdes por el otro. Es, simplemente es una ayuda más que tenemos, pero es una ayuda muy importante. Bueno, yo como trabajo en Cataluña y has hecho referencia a Fernando Prados, a, al panorama catalán, hombre, yo decirte que respecto a la plata, en Cataluña no hay ni galenas argentíferas con suficientes porcentajes de plata como para ser explotadas con tecnología antigua. Um, solo hay, pero es irrelevante, y creo, quiero abreviar algunos minerales de plata propiamente dicha, plata nativa, clorargelita, argentita, pero digamos que bastante irrelevante. Y sobre todo no hay objetos de plata. Es que los objetos de plata... Con los, hasta baja época ibérica, con los dedos de las manos me sobran un montón. Por lo tanto, la cuestión fenicia en Cataluña hay que plantearla desde otros parámetros. No, no es fácil. ¿eh? Yo, por mi parte, pues siempre digo que el comercio fenicio en Cataluña es un comercio oportunista. motivado por un crecimiento que en un, bueno, es como una ampliación de mercado. Aquí se había dicho, volviendo al tema de la plata, a Tutiplen, ¿eh? la mayor parte de investigadores que han tocado este tema han dicho que los fenicios vinieron a, Cla a Cataluña por la plata del priorato, por la galena argentífera del priorato. Esto falla por su base porque ya he dicho que no hay galena con suficiente plata en el priorato. Por lo tanto, las explicaciones hay que buscarlas en, en otra parte ya que he tomado la palabra quería aprovechar para pedirle a Fernando Prados a ver si puede ampliar un poco el tema de los isótopos del Bajo de la Campana porque la verdad y esto sucede siempre en todas las zonas geográficas y en todas las arqueologías es que hay yacimientos uh, que parecen malditos, ¿no? Uh, el Cabezo del Estaño pues ya se ha rescatado y veo que el Bajo de la Campana pues está en rescate, ¿no? Bueno, y esto es todo. Daros las gracias por vuestras interesantísimas intervenciones. Sí. Bueno, a ver si me acuerdo de todo. Lo primero es el tema de los objetos de metal. Me llama la atención porque en el entorno de Alicante tampoco en estas geologías tenemos objetos de metal y tenemos un mineral de un componente plata bajísimo. O sea, llama la atención el escasísimo componente metalífero que, que, de metalífero, de plata, perdón, que tiene. Que tienen las galenas, incluso las del bajo de la campana, de hecho, se habla de que es galena no argentífera. Pero en cambio, tenemos mucho litargirio, o sea, tenemos mucho subproducto, incluso comercio de ese subproducto, como el pecio, el mazarrón 2, que un poquito posterior, pero bueno, que va cargado precisamente de ese subproducto. Yo creo que nos falta información y nos falta todavía quizá desarrollo de las técnicas de análisis. De hecho, los especialistas en metalurgia todavía no nos dan una explicación para el uso de ese litargirio, una, una explicación real. Y, y pero en Cataluña sí hay plomo y también no, no sé no conozco el, el detalle de la, del porcentaje de plata pero le sorprendería el bajísimo porcentaje de plata que tienen las galenas y que tiene el plomo que argentífero que tenemos en, en Guardamar ¿no? es mínimo y no hay objetos tampoco Luego, lo del tema del bajo de la campana, con motivo, Joan también está, está implicado, con motivo de esa exposición que les decía, bueno, pues a investigadores de, de la zona pues, han repartido tareas y en mi caso, junto con Elena Jiménez, que es profesora en la Universidad de Murcia, hemos retomado el, el tema del, de los lingotes de estaño, de cobre y esa galena. Eh, y por eso subrayaba los problemas de los análisis. Se han hecho eh, nuevos, te, nuevos análisis isotópicos. Hemos releído los que se habían hecho previamente, algunos de, hechos por Polser, Juan Pinedo, publicados en el momento de la, la última excavación de Bajo de la Campana en 2007, trabajo sobre las, los restos que aparecieron en las excavaciones de Julio Más, que publica eh, Alfredo Mederos, y el problema que tenemos es que las fuentes de suministro, las fuentes de mineralización de, de esos metales son variadísimas. Es decir, no son concluyentes. Y por eso es una de las razones que insistía además ahora con, con los colegas cuando estábamos en la comida, es eso, que a veces nos perdemos, vemos, vemos esas publicaciones que nos llenan de gráficos y que al final no, tiene, no hay ningún tipo de contenido histórico. A día de hoy los isótopos antiguos y nuevos sobre los metales del Bajo de la Campana no son concluyentes. Nos dicen por igual que vienen de las Casiterides, que vienen del Reino Unido, que vienen de Galicia, que vienen de Sierra Morena y que vienen del Mediterráneo Central, incluso puede ser del Mediterráneo Oriental. Es decir, no tenemos nada. Por eso, para mí, lo importante es que en ese estudio, mmm, considero que es lo importante porque así lo hemos hecho, nos hemos volcado en otras cosas. Por ejemplo, en el tema de la partición, el tema de las unidades de peso y medida, del uso del patrón Sekel. Y quizás eso dé más información también histórica. Y además, relacionar el pecio con esa ruta que, que han visto. Esa ruta que nos dibuja ya no solamente la arquitectura o la cerámica a torno, sino también la cerámica a mano y también esas procedencias malagueñas claras de, de algunas de las piezas. Yo creo que por ahí van más los tiros que perdernos en, en... Pero desgraciadamente a día de hoy creo que no es concluyente y hemos hecho un vaciado bibliográfico brutal de todo lo que se ha hecho. Pero es que supongo que la mayoría de ustedes conocen el, el Uluburum, el pecio del Uluburum, a día de hoy, a día de hoy lo digo, está leyendo hasta, hasta ayer por la noche, a día de hoy no se sabe con exactitud de dónde procede el cobre del Uluburum. O sea, tienta a pensar que es de Chipre, pero es que algunos de los análisis han dado otros puntos que no son Chipre. Entonces, el uluburún, que es como el gran pecio cananeo que todos conocemos, que hemos estudiado mil veces y hemos visto esos lingotes, ¿no? Típicamente, ap aparentemente chipriotas, resulta que no son concluyentes los isótopos, que incluso podían ser de la península ibérica. Entonces. La bomba. Sí, sí. No, no, pero no es así. O sea, es que, evidentemente, me, me sumo a, al tema, pero creo que. Y lo que quería lanzar con el tema catalán es que hay que abrir y que, que hacer preguntas, ¿no? que está muy bien la arquitectura, pero a lo mejor hay que buscar este tipo de cosas y ver si se puede detectar, no lo sé, movimientos de, de gente. Por ahí me llaman la atención los materiales, veo materiales que no son solo materiales de comercio. El material fenicio que hay en Cataluña no me parece solamente, no sé, miro ahora, es que conocéis más este tema, no me parece solamente material de comercio. Entonces, si detrás hay gente, gente que se mueve, gente que cocina, mujeres, no lo sé, quizá habría que abrir más lanzar más preguntas o, o sea, qué pensáis. Sí. Pero las, esas cerámicas a mano con pastas metamórficas malagueñas, ¿cómo las cómo las encuadran dentro de este discurso? Mm, dos yacimientos que salen un poco de la norma, aldobesta mm, por la cantidad, pero sabes que todos son ánforas. Y San Jauma, que es con mucho el yacimiento que tiene más material fenicio, tiene unas proporciones de material fenicio que ningún otro yacimiento del Ebro tiene. En el Ebro, normalmente el material fenicio el, el, es muy significativo, pero el porcentaje es bajo. Uh, que San Jauma sea una factoría, yo, y lo digo porque lo he hablado con David y no. En fin, yo no lo creo. Uh, yo creo que si hay algún punto de aprodo, tiene que estar en la costa. No ahí arriba, tiene que estar en la costa. Lo que pasa es que aquí en Cataluña luchamos con dos gigantes. Bueno, luchamos con los gigantes que luchan todos los arqueólogos, pero dos que son mucho más grandes. Uno, la cronología. Y el segundo, el delta del Ebro. El delta del Ebro es muy complicado. Uh, afortunadamente, en las últimas décadas, el estudio de la evolución histórica del delta uh, ha avanzado muchísimo, pero um, no, es aún, no tiene aún la, la finura suficiente que necesitamos los arqueólogos. De todas maneras, uh, bueno, los últimos estudios de la historia del delta parecen significar que el delta estaba un poco más escorado al sur y que tenía un brazo hacia el sur donde está aproximadamente la actual punta de la baña. Esto uh, añadiría significación al, al, a la situación de San Jauma. Pero yo lo he hablado con David y, y le he dicho, oye, estudia la costa, porque no llegaron con un piole y se pusieron ahí. Tiene que haber algo abajo. Y eso creo que es posible. Por otra parte, retoma una antiquísima tradición sí. uh, de, de pensar que en el Ebro tenía que haber alguna cosa. Pero bueno, de momento es un poco parole 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 hay que seguir investigando mucho más y después nos frena mucho el tema de la cronología que no tenemos el carbono 14 no nos sirve para nada para las cronologías que manejamos uh, no tenemos uh, contextos estratigráficos suficientemente finos como para poder profundizar y estamos en un paradigma de hace 50 años. ¿eh? Y si lo quieres romper, pues te rompen la cara a ti. ¿eh? ¿Algo Yo quería sumarme a la misma reflexión que ha hecho Nuria a, y plantear que una cosa es una factoría y una fundación fenicia y otra cosa es la movilidad de gente. Yo que he estado muchos años en, en el sur, cuando eh, trabajo en contextos catalanes, se me hace enormemente difícil pensar que aquí ha, aquí hay una fundación eh, fenicia similar a la que podemos encontrar en la zona del sur o en la zona del sudeste. Y lo que hay, como bien ha explicado Nuria, es otro tipo de, de movilidad y una intensidad de conexiones. Diferente. Yo creo que no tiene nada que ver. ¿no? Es mi, mi opinión, ¿no? Trabajando en los, en los dos ámbitos eh, como lo he hecho, ¿no? yo, yo también, yo también por, le o sea... he comentado a David que no comparto sí. eh, esa opinión, ¿no? De que es una factoría. No, yo lanzo eso, ideas. O sea, no es una. No, por supuesto, no hay que ir con una idea preconcebida de qué de que va a aparecer, ¿no? Nosotros iniciamos un proyecto en Menorca buscando una colonia fenicia y tras ocho años hemos desistido porque no hay colonia fenicia en Menorca, ¿no? Hay materiales por ahí, ruido de fondo, pero no hay una colonia, o sea que no pasa nada. O sea que... Pero vamos, que simplemente es eso, abrir diferentes líneas y hacer más preguntas más allá de la arquitectura. Para mí sí si es determinante, yo para eso soy muy quizá un poco anticuado, el tema de la, de, de la altura, de la distancia, de la costa. En, en Alicante hay material fenicio en Alcoyá, hay material fenicio en Villena, se habla de algún poblado fenicio en Villena y yo no creo que haya fenicios en Villena. Primero que no hay fenicios para tantos sitios, como decía Joan, es imposible, pero yo creo que viven en la, en la costa estricta. Y ya un paso atrás y en altura tenemos que empezar a pensar eh, en otra cosa. Pero bueno, simplemente era decir, bueno, que hay mucho más que simplemente estudiar las ánforas para hablar de fenicios, que hay muchas más cosas. Y por eso planteaba lo del tema de la movilidad. Pero... Sí, en ese sentido el tema de las redes me parece clave. Porque precisamente, cosa muy llamativa, hablaba del caso de los castillejos de Alcorrín, que tiene un porcentaje de un 5% de cerámica fenicia, de básicamente hay ánforas, alguna jarra y algún cuenco de rojo. pero esa cerámica, eh, con los resultados de análisis de activación neutrónica, eh, no se pone en relación, por ejemplo, con la Bahía de Málaga, parece que dan el salto hacia la zona de Toscano, Morro de Mezquitilla rompiendo lo que aparentemente podían parecer circuitos naturales gestionados desde los asentamientos, de manera que posiblemente cada asentamiento va a establecer sus redes. ¿Eh? En función de su… El tema del oportunismo me parecía interesante, ¿no? En encontrar eh, clientelas o referentes con lo que consolidar la propia, el propio éxito de, del proyecto, ¿no? Que no es tan lineal ni tan… Nos queda mucho que… En ese sentido, por ejemplo, en San Jauma sí hay cerámica atribuida al Cerro del Villar dentro de, esa, de las producciones fenicias, ¿no? Que hay en el sitio… Habría que darle una vuelta también, porque ahora, con los últimos trabajos arqueométricos que estamos haciendo de caracterización de Málaga, a lo mejor se puede afinar un poquito más también, exactamente si es Bahía de Málaga o puede ser la zona de, de, del Belén. ¿no? Pero bueno, eh, queda mucho trabajo por hacer, ¿no? esa reflexión también. Bé. No sé si ahora es creo que Fidrar está muy interesante. 确实。